Es que hoy en día la juventud se está perdiendo mucho. ¿Por qué? Por entretenerse con los celulares. Los padres le dicen, ve, haga tal cosa, sí, ya voy, ya voy. Entre la vereda La Linda y el municipio de La Unión se desarrollan tres historias que traemos en el día de hoy en Por los Caminos de mi Pueblo. Rodrigo Buitrago, un adulto mayor quien ha vivido un poco más de 8 décadas, es nuestro primer invitado. Un hombre campesino, entregado a su familia, a sus labores del campo y a la Sagrada Biblia. Doña Zoila habita en el municipio de La Unión. También es adulta mayor y entre sus palabras cuenta con historias de altibajos, pero con un pico más alto en los acontecimientos tristes. Finalmente, otra mujer es protagonista entre las diferentes historias que cada día encontramos en la región. Ella es Yolima Villalobos, quizás muy conocida por la población, ya que ella dedica su tiempo a laborar en uno de los taxis amarillos que ruedan por el municipio. En primera instancia, entonces, escuchemos a don Rodrigo, quien trae importantes y valiosas historias. Es al principio vengo de la historia del porvenir, que yo nací allá y ya no sé, los padres ya nos fuimos para el valle. Ya nos acabamos de levantar y ya a los cabos de los tiempos ya vinimos por aquí otra vez. Eso es como en el 1998. Por venir, pertenece, se entra aquí por el Alto de Guayaquil. Un ramal deja la carretera que ha pasado en Son y se mete por ahí para Antarrita. Y de Antarrita sigue ya derecho para abajo, para el porvenir y todas las veredas por allá, a terminar hasta el estío. Pues no sé, en el porvenir vivimos como ocho años vivimos allá. No, ocho no, porque yo me sacaron ya medianito, pues como de cuatro meses, muy chiquito, muy llanito, porque resultaba que por ahí había negocio bueno para la cuestión de café y fincas para amistad. Entonces ya mi papá ya lo llamaron para allá, en la Unión Valle. Sí, señor. Ah, no, es que después de eso estábamos por aquí, ya estamos aquí, pero nosotros nos salimos por la violencia. Estaba muy toreado todo esto por aquí, mataron mucha gente, conocidos míos, no, son mucha gente conocida. Y entonces yo me salí con la familia y ya nos fuimos derecho para Sevilla y por ahí andamos para una parte y otra. Y ahí nos vinimos para Medellín y de Medellín ya nos fuimos por ahí para Tarazá. Y de Tarazá ya brincamos otra vez aquí a Medellín. Y de Medellín volvimos otra vez a la Unión Valle. Yo me gasté lo poco de dinero que tenía yo, no, pues yo me gasté todo. No, eso es esas tierras de uva. Tierra de uvas y mucha fortaleza y muchas cosas. Sana de esas. Muchas cosas, frutas. En el porvenir estudié, pero eso era una. Por su tatensa, por radio. Pero entonces yo no tenía como buena moral para aprender en eso. ¿No? Y entonces ya nos fuimos para acá, ya me dieron el estudio, fui aquí estudié, aquí en San Juan. San Juan, ahí estudié, yo tenía por ahí como 13, 14 años. 14 años. Y ya no hice no primer año y ya lo gané y ya me volví otra vez para vivir porque los viejitos me mantenían muy enfermos. Sí. Yo viví con ellos hasta lo último, hasta que los vi, hasta que los enterré. Ah, la agricultura. Estábamos en la agricultura, el maíz, no más, y la yuca, y el frisol. Eso es caliente, eso es caliente.
Yo no me podía bañar por tanta culebra, que mucha plaga ya. Pues yo creo que el nombre lo dice. El Carmiboral, eso ya era un pueblito medianito y eso ya. Eso era medianito de pueblito. Yo me acuerdo, yo fui una vez, pero hace muchos años. Y entonces ya a la final ya. Yo ya al cabo de los años ya me casé. Tarotero, cuando yo a los viejitos ya. Ya me casé ahí en Santa Rita, ahí me cogí la novia y ya me fui viniendo y hasta que vine ahora allá a Guayaquil, y en Guayaquil duré que por ahí 4 años. No, los hermanitos míos eran tres hermanitos, uno era mudito, el otro era el mayor. Ese sí está en el valle, ese todavía está vivo. Está en el valle. Y estoy por aquí, él ha venido de vez, viene por ahí cada año, me tiene muy, muy, muy enfermo. Y entonces ya la final, ya todo fue pasando y ya. Ya compré esta tierrita, me fue bien con la papera que. Porque yo toda la vida he sido trabajando la agricultura. Ah, no, ellos vivían más o menos. Ellos vivían bien, pero ellos tuvieron un desacuerdo, ellos, mi mamá y mi papá, por la traición, ¿cierto? Entonces ya ellos se separaron, pero eso fue ya en el valle, San Antonio de Valle, San Antonio, ¿sí voy a aumentar San Antonio de Valle? Sí, eso que hace aquí de Sevilla. Y ya estuvieron seis. Mi mamá estuvo separada, mi papá como 6 años separados, y a los 6 años ya se volvieron a encontrar y ya siguieron, ya normalmente, ya no volvimos otra vez para acá, para allí, para el Porvenir. Ah, navideña, oiga, no, eso era muy todo, muy, muy alegre, todo. Eso hacían unas fiestas, esos, no, pues la comida era abundante, que eso, la cuando llegaba diciembre, eso era natilla por allí, buñuelo por allí, empanada por allí, tomate, tamales por allí. No, muy, muy bueno. La antigüedad era muy, bastante, muy buen rico. Exacto, claro. Plato allí, plato allí, plato allí. Y entonces, ya lo que hacía en la casa, eso ya se dañaba porque ya no éramos capaces de dar abasto. Ah, no, no, ya hoy en día no, porque por la cuestión de la economía, todo, ya. Pues por aquí no sé, pero por acá, por venir, sí, aparte, sí. Por ahí no se acabó, ya pues compartiendo lo poco que tiene, es comparten, ya. No, cuando ya cogí conocimiento, ya así, cuando iban por venir, ya, yo ya estaba casado, ya, a los pocos tiempos, ya. Saqué yo un decreto y ya hacía aguardiente para vender, para poderme rebuscarme la vida. Eso es muy complicado, eso es de pastillas, muchas cosas, pero eso casi yo lo hacía era de panela, pura panela. Y eso salía, era como la chicha. La chicha después de que la pone a fermentar en panela y maíz, y eso le echan, o le echaba maíz, y eso se enfertaba mucho. Ese fruto me lo enseñaron los familiares míos. Entonces, ya después de que se dio cuenta el Reguardo, eso en mi tiempo era el Reguardo, que cogían una persona con eso, con ese tapetuzo, lo metían a la cárcel. Entonces yo me vine a escapar porque por el inspector que había ahí en Santa Rita, había una inspección. Entonces ya el inspector sacó la cara por mí. Que no hiciera tal modo de llevarme a la cárcel. Porque yo era un hombre trabajador y rebuscador, no hacía cosas malas, ni estafador, nada de eso. No, eso hace mucho tiempo. Sí, yo estuve pues casi
por ahí más de... No, ni el año completo siquiera. Ah, no, eso yo lo sabía organizar bien, eso, como eso, eso lo preparaba con este lápiz. Y entonces le echaba, revolvía y eso quedaba de primera. Si no, pero que los agarraba un dolor de cabeza. Y entonces ya, digo, lo que pasa es algo matando a toda esta gente y me embalo. Ah, no, pues es que al ser eso, tomabo no tiene mucha amistad. Porque uno se va para una parranda y lo que primero lleva es la botella. Y al brindar, hemos dicho, dale brinde por ahí, los otros ya digo, está bueno, y no tiene más para que me venda. Yo vendía botellas. Yo vendía eso cuando la botella valía, cuando la plata valía por ahí 50 pesos. 50, eso eran muchos años, 50 pesos. O sea, que usted no se dio cuenta cuando salieron los billetes de 50 pesos, cuando mataron a Gaitán. Sí. Después de eso es que ya otro presidente salió esos billetes. Y esos billeticos. Y no por descuido, no. No se lió, no saqué, no guardé billeticos como para. Sí, también a la mamita mía lo cogían, la mamita mía la cogían también. Sí, también, era viuda, ella era viuda, de esa vivía ella y la cogieron también. No, ella no la llevaron para la cárcel porque al tiempo que llegó ella el resguardo, entonces ya pusieron el cuerpo de delito, que era no, eso llama barro, olla de barro. Eso es especial para eso. Y entonces ya pusieron el micua y todo, y eso ya ahí mismo, cuando ya ella sacó, y entonces ya, ¿sabe qué dijo ella? Yo no, en un rajadero de leña, que había un cabezote de palo para rajar leña. Entonces ya dijo, estas son las que arden, y cuando levantó el palo, ¡alto, viejita! Entonces ahí mismo ya reventó el tarro ese, el micua. Como tenía que llevar el cuerpo de delito, y ya que le iban a llevar, dejarla quieta ya. No, pues es una mujer, la mujer es muy, 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 muy sabia. La mujer es muy sabia. Ah, es una familia, de buena familia. Sí, los suegros míos eran muy, muy, muy sanos, mejor dicho, ellos eran muy, muy correctos, todo. Ah, no, yo comencé a conversar con ella por de paso, porque yo tenía otra novia, que esa era una hija de Guillermo Vitriago, era tío de la señora mía, pero ese era rico. Entonces esa muchacha me quería mucho. Entonces si ella yo decía, si esa muchacha me cumple, claro que... Yo mismo en la conversa de ella le decía, yo no voy por interesado de la plata. Cuando hay amor, hay comprensión. Si usted va a ser la esposa mía, hay que haya amor, no por interés de la plata, porque la plata es muy buena, pero entonces es peligroso. Y entonces yo, no, eso no tiene conveniente. Y al último ya arreglé matrimonio, 8 meses, ya faltaba ya 3 meses. Ya mi mamá me decía que eso no era esposa para mí, porque ser hija de rico, no, que eso no me salía a mí, que eso no, ahí no cabía yo ahí. Entonces ya le dio como por terminar conmigo y listo, y ya. Ya tenía esta de conversada, ya, entonces ya me enganché con esta. Y hasta hoy se me ha acompañado, eso sí, me ha acompañado ya, o nos hemos comprendido mucho, en demasiado. 8 meses estuvimos y ya faltaban pues 3 meses para casarnos y ya arreglamos todo, ya organizamos el afar y todo eso, conversamos todo eso bien al derecho. Y ya nos casamos, por ahí hasta por ahí mismo Santa Rita. El señor que le hablaba yo, el inspector, hasta me hicieron fiesta. El que nos casó fue este,
un cura de Mesopotamia, y llamaba a Cortés, Jesús Cortés, usted no debe orientar, ¿sí? Y ese ya murió. Y entonces, ya esa fiesta estuvo muy buena, ¿para qué vamos a criticar si no que es muy bueno, muy correcto? Ah, no, es que eso, al respeto. Porque es que hoy en día, y amistosamente, pues, que llama, vamos a noviarnos. Ah, un abrazo y un pico. Un abrazo y un pico. Pero yo con ella no tuve ese como le dijera, como un temor de Dios, ¿cierto? Entonces, yo la respetaba, ya conversábamos, y sí, retiraditos, y así nos íbamos conversaditos. Muy bien, nada. En cambio, con la otra sí era el guardaespaldas, que era el papá de la muchacha. Esa sí era ladito ahí para ver qué le comiera yo a la muchacha. Pero gracias a Dios, pues yo no después de que terminamos, no quiere decir que yo la respeté. Muy serenamente, la respeté mucho y así. Así fue con esta, no llegué a respetarla, sino que ya cuando ya nos casamos, ahí sí que ya. Y ahí sí era mía, ya la podía ya pues acariciarla ya como cuento ya. Ah, eso hace. A ver, ahí sí no me acuerdo. Sí. Ah, sí, pues a nosotros nos hicieron la fiesta de boda de oro a los 50 años. A los 50 años ya nos hicieron la fiesta. Y eso hace que nos casamos, por 50 años. 50 años, sí. Ah, no tuvieron que decir que mi papá salió muy cachón, nada, eso no, muy sano. Ninguno de los hijos, no, sí, es muy sano. Aquí me mataron un hijo y entarazado otro hijo. Ah, o sea, sí, mujeres son seis mujeres y siete hombres, entonces, y siete para los 13. Sí, ahí está. Ahora en este momento está ahí, apenas hay 10 hijos. 10 hijos ya. No, está repartido. El uno vive aquí, vive un hijo mío con pues, él se juntó con una muchacha que es una profesora. Ellos vienen aquí, ellos duermen aquí. Y el otro vive en La Unión. Ese trabaja con esos arretos, los arretos. El otro está en Ituango. Él es pastor. Porque yo le enseñé la palabra de Dios, como lo dice la palabra. Enséñale a los hijos. Enséñale a las almas. Déles a saber el evangelio a ellos, porque las almas son mías, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice? Ser obediente y le hablé a los hijos. Y ya él estudiando la Biblia, y ya cogió la carrera de pastor. En Santa Rita, por eso es que Irituango, por eso es que Santa Rita que llaman, ¿cierto? Ah, no, es que eso es muy delicado. ¿Por qué? Por causa del aguardiente. No sé si era por la causa del aguardiente, pero se vuelven muy irresponsables. ¿Me entendés? Porque usted sabe que cuando tiene buena plata, la amistad y las cocovinas se le amontonan al amante. ¿Qué hace? El amante ya la abandona. Y las cocovinas se apartan. Entonces, eso ya es muy escaso. Hoy en día el matrimonio es como el que llevamos nosotros, ya es muy escaso ya, para llevar ese hogar y bien entendido. ¿Por qué? Por ser temeroso de Dios. Porque hoy en día cuando se casan,
ya se van para una alería y ya se hace la guerra, la una de las mujeres, las guerras. Y con no, yo lo quiero mucho y tal cosa, y ya se infian y ya no viene con buen gusto de atenderle a la señora, y entonces ya le coge fastidio. Entonces ya parten cobija y listo, y parten novedad. Desde hace aproximadamente 15 años, Rodrigo Buitrago ha dedicado buen tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras. Esta es otra de las actividades que este hombre, quien habita en la vereda La Linda, comparte con sus labores del campo y familiares. Porque la Biblia declara que tenemos que ser como buen soldado, oiga, de Jesucristo. Ser temeroso, ser obediente, sin rencor. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es el amor de Dios. Porque Él tiene misericordia por nosotros. No es decir, no, yo creo en Dios. No, pero es que hasta el diablo cree en Dios y tiembla del miedo, del temblor de tierra. Sale pitado. Una cosa es creer y una cosa es creer y obedecer. Esa es la obediencia. No, yo estaba casado ya. Que yo me acuerdo cuando yo vivía en Guayaquil, yo no sabía cómo, que no conocía la palabra, no conocía yo. No sabía qué era la Biblia, no sé, que sé que la abrían, pero no la ponían en plática, sino que la estapaba y la ponían y listo, ya, no. Y entonces, cuando esa semana me había pegado yo una rasca también, me emborraché mucho. Y al lunes, eso fue el Día de la Madre. Entonces ya cuando yo dije, voy a gastarme siquiera para unos 100 mil pesos, me los gasté. Y al lunes marché yo en Guayabao sin saber qué hacer, pero Dios, sé que Dios tenía un plan para mí, para salvación. Sí. Cuando vinieron unos hermanos, el Belisario, que era amigo mío cuando anteriormente de convertirme al Evangelio, ya él se arrepintió y entonces me habló a mí el mensaje de la palabra, el mensaje del Evangelio. Y entonces le dijo, oiga, ¿a usted le gusta el Evangelio? Dije, a mí sí me gusta. Pero hay otras preguntas que le voy a hacer a usted. Si hay purgatorio, en la Biblia sí dice purgatorio o no hay purgatorio. Y dijo, no, Belisario, me dijo, purgatorio, ni en la católica dice eso, ni en la de nosotros, ahí no dice purgatorio. Que si un niño no lo lleva a confirmar o tal cosa, se va al limbo. Y el limbo no, tampoco eso no existe. Eso lo sacaron ellos mismos, para negocio, para estafar a las viudas. Que ese, el que se murió, está penando. Entonces, vamos a decir, una misa de tanto precio. Imagine, negociando ya un muerto que ya no oye nada ni misa, ¿para qué le van a decir misas? Si ya no oye. Llévele en vida, llévele comida o la mamá, flores en vida. Eso le halaga a ella, la mujer le halaga el jardín. Y así fue, y ya me hablaron del Evangelio, ya comencé a empatizar. A ver si me sentía yo capaz. Y sí, me sentí capaz porque yo fui fuerte. Entonces ya mismo ya fui a la iglesia y el pastor ya comenzó a ir a la casa y ya nos habló y todo. Y entonces ya, y yo animado, y ya al mes ya nos bautizamos, la señora y yo nos bautizamos.
O sea que para usted, para entrar al reino de Dios, tiene que ser bautizado, tiene que confirmarse con el Señor. Porque él es el Señor Jesucristo Jesús, que es hijo de la Virgen María. Ya tuvo un nombre muy sabio. Y entonces, a nosotros un cura nos ofrece a mí que nosotros no creemos en la Virgen, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Están negando a la mamá o qué? ¿O la están negando? Si ella tuvo un hijo. Es ya, Dios bueno. Y hasta aquí voy, ya llevo 18 años ya en el Evangelio. Creer en el Evangelio y ser arrepentido y ser bautizado. No, ¿para qué le voy a decir que el arrepentido no? En los años que tengo yo, apenas la llevo ya para tres. Apenas estoy terminando ya Lamentaciones. Lo que va a suceder, pues, lo que va a suceder en el mundo. El Salmo es un libro que es de mucho avivamiento y bueno leer el libro de Salmo. No van a leer, sí, pueden leer el Apocalipsis, pero el Apocalipsis ya es el final de todo lo que va a suceder en el mundo. El mundo, la gente no cree que el mundo se va a acabar, sino que todo que va muriendo y listo, muerto, quedó muerto. Pero uno sabe que la eternidad, viene la eternidad para el castigo, pero no puede, como dice fulano, que quedó con ese rencor, que quedó con las raíces, ese afalar, estuviera en el invierno, eso no lo podemos decir. Eso no lo puedo decir yo, porque si el infierno existe. El infierno lo hizo Dios para el diablo, oiga, para el diablo, no para las almas, porque es un castigo muy fuerte, sino que él tiene misericordia de nosotros. Sí, él es amor, él es bueno. La vereda La Linda se ha desarrollado y ha crecido gracias al trabajo desinteresado de los líderes comunales. Además, en las palabras de don Rodrigo encontraremos algunas historias y recomendaciones sobre los diferentes cultivos que han predominado en esta bonita comunidad rural. Pues yo no tengo mucha capacidad para escudriñar todo esto en el tiempo que yo vine por aquí. Cuando yo compré esto por aquí, había mucha gente de los conocidos míos, ya mucha parte murieron ya, matados y otros muertos. Sí, no, ellos trabajaban, eran ganaderos, una parte de ellos de ganadero y otra parte de agricultura. Yo trabajé con ellos mucho, la agricultura. La antigüedad, yo me acuerdo de la antigüedad de los ancianos. Ellos cultivaban mucho la papa, que no usaban masate, no usaban veneno, sino que quemaban mucho el lecho. La ceniza, ese era el abono de ellos, para la papa. Entonces esa ceniza la revolcaban con muñeca de red, de ganado. La revolvían y entonces le echaban a la papa y eso creía muy bueno. Y eso se creía muy bueno y a los pocos tiempos la arrancaban y pero era muy gustosa la papita. Y sana. Y sana. ¿Por qué? Porque hay tantas enfermedades, por los químicos. Sí, por tanto químicos como envenenados. Desiguladamente se van eso en las pestas. Usted está enfermo de tal cosa. Ya después de que ya la saquen el fruto ya para vender o para comer, ya va avanzado, se pela la papa y se lava. Da lo mismo esa mata, la que está dando palo ahora, esos baños, se han envenenado todo eso y eso lo lavan. Claro, que queda para hacer jugo de muchas cosas. No, solo le damos lo mismo, pero salía más fértil la mata, porque toda la raíz de la mata, la ceniza, eso era una basura muy buena, porque no,
No, yo no sé, no, eso necesita mucho gasto. En cambio ahora con esos químicos y abonos, calió eso sale muy ligero. Da la criolla la ve uno y sale, a los 3 meses sale ya la criolla. Vea esa papel, esa de allí, vea, eso no tiene ni los 2 meses. Tiene ya para 2 meses ya. Y véala cómo está. ¿Por qué? Porque el abono que cree mucho. Y los baños. Porque si no baña se goterea con el agua, con la lluvia, se goterea. Y ahí sí, ya listo, ya paró todo. Sí, ahí esa paperita. Doña Zoila, nacida en el municipio de La Unión, tiene en sus palabras para contar muchas historias. La mayoría de ellas se cuentan con nostalgia y dolor del corazón, ya que los acontecimientos que la han acompañado son de tristeza y son de aquellas historias que se quisieran olvidar, pero que finalmente continúan apegadas a su ser y seguramente estarán con ella por la eternidad. Pero a pesar de esos acontecimientos negativos, ella es una persona amable, feliz y agradable para entablar una bonita conversación. Yo nací aquí, bautizada acá. Tengo 69 años. Quedé viuda hace muchos años, hace 29 años. A mí me mataron mi marido el 11 de agosto del 96. Y estábamos aquí, ya nos habíamos estrenado el apartamentico, porque este apartamentico no lo estrenamos. Pero no vivió sino año y medio aquí, porque en ese tiempo me lo mataron. Cuando hubo tanta violencia aquí en el pueblo, que mataban choferes, cantineros, gente de las tiendas. Eso era una violencia muy horrible, ¿eh? Que eso eran los paramilitares, mataban unos y la guerrilla mataban los otros. La guerrilla bombardeaba las casas de los ricos y los paramilitares mataban la otra gente. Aquí murió mucha gente inocente, bendito sea mi Dios. Y ya me quedé aquí solita y aquí estoy. Cuando puedo, pues, ahora ya casi no puedo ni coser. Primero sí, me tocó hasta barrer y reciclar para pagar el entierro de Joan. Sí, yo sufrí mucho, pero en fin, gracias a Dios aquí estoy sentadita todavía. Muy pobres, porque nosotros vivíamos en una finca. Eso era de La Linda para abajo. Y de La Linda nos trajeron para acá, para el pueblo. Estuvimos muy pobres. Imagina que yo estudiaba a pie limpio, yo estuve en la escuela a pie limpio. Es que ni estudié, entré a primero, me lo gané. Y en ese tiempo ya tuvimos que irnos por para Pantalio, atrás. Me sacaron de la escuela. Y yo por eso no estudié. Lo pasamos en el campo donde resultaba por ahí, en cuando fuera papitas para rastrojear, porque rastrojeaban papitas para poder hacer el caldito. La pobreza mía fue mucha, pero gracias a mi Dios. Él era jornalero y murió también, quedó mi mamá. Éramos 10 hijos, mi pobre madre le tocó luchar mucho para levantarnos. Cuando eso el matadero era donde era la Casa de la Cultura hoy en día, eso era el matadero. Y mi mamá se venía a lavar buches de todo eso, a ayudar ahí en el matadero para llevarnos a nosotros cositas para darnos con caldito de papa. Sí, todo bien, éramos pobres, pero nos queremos mucho. Habemos 9 vivos, que ya uno de los hermanos míos murió. Del resto todos nos hemos querido mucho, todos y todas. Era una felicidad grande, grande, porque imagínate que mi madrecita de pronto tenía uno o dos huevitos, revolvía los huevitos y nos repartía a todos.
Y el 24 de diciembre es esa contentura en nosotros para comernos el huevo entero. Eso era la felicidad más grande, que nos tocaba de a huevito entero. Y sí, y siempre los buñuelitos. Siempre nos hacía los buñuelitos y pidiéndole al niño Dios el regalito. Mi mamá, cuando no tenía que traer, nos llegaba y de los mismos buñuelos que hacía nos los metía bajo la almohada. Nosotros hasta le decíamos a mi mamá, le decía, oiga, masita, estos buñuelos más se parecen a los que nos dio ahora. Sí, es que no, mija, estos son distintos. Y eran de los mismos. Y entonces ya lo último se puso y hacía los buñuelitos con los 5 deditos. Esa felicidad de nosotros para comernos la manito. Nos íbamos comiendo día de dedito más bueno. Eso son una... Y hacía dulces de sidra, la natillita de maíz. Eso era... Y las empanaditas, así fuera sin carne, pero eso sabían muy bueno. O nos traía la natilla, cuando eso se usaba mucho, la natilla de maíz. O el dulce de sidra. Eso era muy bueno, de rico. Y hacían hojaldras, mamita hacía unas hojaldras más buenas. Llegaba y hacía la hojaldra, y ahí mismo para llevarle a la vecina, y la vecina traía también cositas así. Siempre compartíamos todo. Y todavía, hoy en día, pues si yo hago 10 o 15 empanaditas, a la más vecinita le paso y ella me pasa a mí, siempre todavía. Ya se ha quitado mucho esa, pero sí, todavía sí. Como que ensaya uno a tener la misma costumbre. Yo no sé, mijo, yo no sé. No sé, mijo. El tiempo cambia mucho, la gente también. Pero de las vecinas más antiguas es la señora don Luis Botero, Luz Elena. A ver, ¿quién más? John Jairo, el Barrabás, el que era hermano del marido mío. Viene aquí abajito a la vuelta. Sí, de resto es mucha gente nueva, que ha cambiado mucho. Llegan y se quedan 2 o 3 meses y vuelven, se van y va entrando otra gente distinta. Pues qué, mijo. Eso fue una vez que llegó mi hermanita, toda maliciosa, la mayor, Josefina. La llamamos la Chepa. Ella se hizo la dormir y llegó mamá a meter el regalito y lo echó mano a la mano. Y ahí la pilló y ya nos dimos cuenta. Sí, y eso fue. Ya mi mamá dijo, vea, el niño Dios este año no les va a traer nada porque está muy pobre. Y yo, pues, ¿para qué amasita? Y ya la pillamos, ya. Ya sabemos que usted no tiene con qué. Normal. Y eso fue todo. Yo soy segunda. La Chepa es la mayor. Sigo yo. Después Félix, que vive en Montería. Ya sigue Alirio, que vive en el Sagrado Corazón. Sigue María. Arturito, el que murió. Emiliano. Orfilia, Luz Adriana, Leonor, es que éramos 10, quedamos 9. Eso era hasta maluco para ir a la escuela, porque siempre quedaba retirada la escuelita y nos daba miedo. Eso era eso. Yo ya ni me acuerdo, eso siempre era retirado. Mi mamá tenía que ir a encaminarnos y después ir a esperarnos cuando saliéramos de la escuela. Aquí me matricularon en la Unión y de aquí, de la escuela de acá, ya me llevaron para Pantaleo, que era el campo, que era muy lejos de la escuela. Yo lo conocí en el 80. Ya iba a gustar 17 años de vivir con él. Yo viví con él. Viví muy bueno con él. Sí, yo trabajaba, ¿qué?
en La Bomba, allá arriba, aquí derecho, donde llamaban Puerto Nuevo, o llaman eso todavía Puerto Nuevo. Ahí nos conocimos, nos hicimos amiguitos. Ya me trajo él para la casa, para donde doña María, la mamá de él. Ahí vivimos mucho tiempo. Ya me llevó para la casa, ya nos fuimos para la casa de mi mamá. Ahí también ya le dije, no, mijo, vivamos aparte. Y sí, ya me llevó para un apartamentico. Ese señor también murió ya. Y de ahí nos fuimos para arriba, para el morro, a pagar arriendito. Pagábamos 4,000 pesos mensual, libres de luz y agua. Y ahí vivimos 9 años. Y ya mientras eso hicimos aquí el apartamentico. Ya hicimos, cuando él murió, estábamos terminando este segundo de arriba. Y cuando él murió, a los 15 días me pusieron abogado para quitarme en uno de los dos apartamentos. Que porque como yo no tuve hijos, entonces que eso era patrimonio y que lo que le tocaba, la parte que le tocaba a él, le tocaba a la mamá. Ay, yo sufrí mucho, Ave María. Imagínense que yo barriendo y reciclando para pagar el entierro y nunca me preguntaron cuánto valió el entierro, nada. Un cuñado, un hermano del finado marido mío me puso abogado. Y sí, yo fui a Río Negro donde un abogado y me dijo que como no tuve hijos, me tocaba partir hasta las cucharas con la sueca. Y sí, al fin partimos. Me dijeron que cualquier día de los dos apartamentos, le dije que yo me quedaba aquí donde él me dejó. Y aquí me quedé, y aquí estoy. Él era cantinero. Teníamos el estadero a Don Quijote, ahí por Riñas. Allá fueron, me lo mataron, el estadero. Y de ahí ya me vine yo para acá, para el pueblo, a barrer y a reciclar. Llevo 17, llevo por ahí 32 años viviendo aquí en el apartamento. Por ahí así llevo. Siempre, ¿cierto? Sí, porque él hace 29 años me lo mataron. Y ya. Horrible. Nada más en ese tiempo. En ese tiempo, esos eran hasta 4 y 5 muertos diario, para el cementerio. Era tan horrible que se venía el olor desde allá del cementerio hasta acá. Eso era una mortandad muy horrible. Apenas pasaban y me decían, ay, Zoilita, me tocó a mí. Me tocó a mí. Eso, yo no hacía y no llorar aquí en esta acera. Ver pasar amigas, conocidos, con el ser querido, para allá para el cementerio, con los seres queridos. O sea, eso era diario enterrando gente. Y llegaba un helicóptero ahí derecho, donde está ese árbol. Se veía el helicóptero que tiraban los muertos, ahí caían. Ya porque el sepulturero los recogía y los enterraban en NN. Y es que hay muchas tumbas que dice NN. Todavía hay muchas tumbas así. Gracias a mi Dios, y en ese tiempo era que era pelada, era así empedrado. Después la adoquinaron un poquito y ya, que ya la pavimentaron del todo. Hace muchos años. Mi amor, a mí me han invitado mucho, que para la banda y que para todo eso, pero no, yo me mantengo muy enfermita. Si camino me duele la cintura. Soy muy enferma de esta rodilla de la izquierda. Si me paro a hacer fila, qué dolor de cintura, entonces no. A mí me han dicho, Zoila, vamos a caminar. Yo no soy capaz, no soy capaz. Es más, que hacía hasta costuras de crochet muy bonitas y ya no soy capaz tampoco, ya se me olvida qué es lo que estaba haciendo.
me vi muy enferma. Yo con la muerte de Iván me enfermé mucho, que me tocó recogerlo en ese charco de sangre, él agonizando. Y como que quedé enfermita de eso. Sí, tengo como, es que yo tengo 69, ahora el 25 de noviembre cumplo 70 años. O sea que ya no me acuerdo de mi niñez. Me acuerdo de cuando estábamos aquí en la escuela acá de la Unión, nos daban lechita condensada con un pan redondo, más bueno. Son cositas que nos daban en la escuela, pero eso fue hace años, años. Leche clean era, condensada no, leche clean. Ah. Nos daban una tazadita eso con diapancito. Y una amiguita mía, Rosalba, la hermana de Hugo. ¿Cómo es que se llama eso? Tosi no es. Ella, doña Indalecia, la fina mamá de ella, hacía buñuelos y siempre se le sacaba una o dos rosquitas para darme a mí y a la hermana mía, para darnos de buñuelos. Más bueno porque pues, unas otras bien pobres. Eso sí se me grabó a mí. Siempre sacaba el buñuelo para llevármelo a mí a la escuela, que éramos compañeritas de escuela. Chica de esas que se pueden decir qué tan berraquita es Yolima Villalobos, una mujer que hace 5 años tomó la decisión de que su vida rodara sobre 4 ruedas. Por eso se dedicó a servir a su pueblo y además de ser una de esas personas mejor recomendadas para recibir a los turistas. Ella es taxista, con grandes cualidades para desempeñar su labor. Labor tan importante que ahí entendió que no basta manejar un taxi y trasladar pasajeros de un lugar a otro, sino que hay que conocer el territorio como la palma de su mano para entregar un mejor servicio a propios y visitantes. Bueno, empezamos con que yo tenía un compañero, que pues que en eso no era compañero, era un amigo, y él me decía que le colaborara con el taxi y yendo a hacer carreritas y recogiendo la gente. De ahí vino como el gusto y como el amor pues a esta profesión de servicio público, porque empecé a desplazarme por las veredas. Entonces a mí me encanta andar por el campo y socializar con las personas del campo. Hace 5 años, tengo 5 años de estar en la cooperativa Cotra Unión. Siempre he sido como fue durita pues al inicio, porque las personas de la Unión nunca habían visto una mujer conduciendo taxi. Pero ya pues ellos se adaptaron a mí, yo a ellos. Empecé a dialogar, a hacer muchas cosas, pues en por sí que siempre he sido como una especie de trabajadora social. Siempre he estado muy pendiente de mi gente, del pueblo, del adulto mayor, de los niños, y de ahí nace todo. Y ya la gente estaba muy contenta de verme pues ahora trabajando acá en la cooperativa. Todo tiene su negativo y su positivo. Sí, al principio sí hubo pues mucho rechazo por parte de los hombres. Pero a la final ya de verme la experiencia que tengo como conductora, ya me fueron como aceptando y las mujeres muy contentas porque ellas se sienten como respaldadas conmigo, el servicio que yo doy. Procuro dar excelente servicio, acompañamiento así en citas médicas, llevo los niños a la guardería. Entonces ellas conmigo reciben un apoyo y una amiga. Ay, es que aquí hay mucho para recomendar. También les digo que estoy estudiando en este momento
turismo, ya terminé el diplomado de informadora turística, formación en gestión turística también. Entonces es algo muy lindo no recibir al turista, enseñarle, mostrarle, contarle todo lo de nuestro municipio. Sitios para recomendar, está por ejemplo, está el Chapecó, está la, en el municipio, en el corregimiento de Mesopotamia, tenemos la Charcalala, que es muy rico, es un sendero ecológico hermoso, respira aire puro, tenemos un sitio en donde podemos hacer un barbecue, donde tenemos una casetica, hay baño, hay un servicio muy agradable. En el Chapecón, pues la mayoría de personas ya lo conocen, es la vereda Pantaleo, 800 metros de placa huella, 250 aproximadamente de tierra, de carretera destapada, un sitio también muy acogedor, muy bonito, y más senderos ecológicos, tenemos también avistamiento de aves, tenemos también alquilar cuatrimotos o carritos así para turistear en las veredas. Sí, vi la necesidad del cual como conocer más de mi municipio, estudiar más, prepararme más, porque tenemos que pensar es en grande. Siempre he pensado yo en mi comunidad, no tanto para beneficio propio, no, porque eso es que si yo desempeño bien mi trabajo, establecimientos públicos desempeñan bien su trabajo y cada uno de nuestros habitantes tenemos información de nuestro municipio, las personas que llegan acá se enamoran de nuestro municipio. Sí, nosotros somos varios, nosotros somos como 28 personas que estamos, yo pertenezco a la mesa local de turismo, con Julián Estrada, que también es en cabeza pues este grupo, ella en este momento trabaja en la oficina de turismo, y entonces es un grupo que estamos ahora organizándonos todos en cuestión al progreso de nuestro municipio. Ay, no, esas son muchas cosas, a uno le, pues, más que todo es que yo soy un poquito como desmemoriada y se me olvidan a veces las fincas, entonces las llevo donde no son, cuando son personas turistas o personas visitantes de la ETS, soy como un poquitico desmemoriada en cuestión a eso y siempre me pasan cacharros que me voy para donde, para otras fincas, me desplazo, pero no, todo es como tan lindo y tan... Como todo, o sea, lo que uno desempeña, yo no digo que eso es un trabajo para mí, es algo que yo amo y me encanta hacerlo, me encantan mis carros porque adoro los carros, la gente, el trabajo, entonces todo es como muy rico. Ay sí, es que no te imaginas que uno fuera de ser conductor, es psicólogo, es niñero, logro pues tengo como, en este gremio se transporta las personas, por ejemplo, como los borrachitos, como cariñosamente le digo, sí, entonces uno tiene que ser muy paciente, hay veces se sube gente de verdad muy triste, con problemas, entonces yo busco hacerles el viaje más ameno, que se rían, que olviden un poquito como los problemas que tienen hay veces. Pues sí, lo que pasa es que, a ver, hay veces, por ejemplo, las personas casi, o sea, yo nunca cobro el servicio de urgencias. Cuando tengo, por ejemplo, alguna persona se ha caído o una persona sufrió algún percance, una emergencia en su casa o así, yo los desplazo rápido. Porque es que sí, llegan y se bajan y dicen, ay no, la plata, y yo no te preocupes, no, dale, dale, que eso no, lo importante es que llegamos al servicio del hospital. Entonces sí, pero que digan así, no, ay, así les dio como durito, siempre les dio como durito verme ahí, porque yo gracias, y eso sí lo voy a agradecer eternamente a mi papá, siempre, él fue mecánico toda la vida, y siempre me enseñó, siempre, entonces gracias a Dios yo me sé defender con el carro, en cuestión a mecánica, yo me varo una llanta, lo que sea, o hay veces que le colaboro también a las personas cuando están varadas. Entonces ellos sí apostaron, ellos dijeron porque ahí había ido otra señora prestando el servicio y no fue capaz, porque sinceramente manejar por las carreteras destapadas es un poquito complicado, porque siempre es muy demasiado brusco, es mucha la fuerza que hay que hacerle al carro, a la cabrilla, para poder movilizarse uno por las veredas. Pues no sé, yo voy a decir algo pues que siempre lo he dicho y siempre... que gracias a los hombres, nosotras nos dimos
a conocer nosotras mismas, en que somos capaces de hacer el oficio que nosotras queramos y lo hagamos con amor. ¿Por qué digo que gracias a los hombres? Porque es lamentable ver la irresponsabilidad que nos han dado. El acompañamiento con nuestros hijos, en nuestros hogares, lamentablemente eso ya no se ve. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Que saliéramos a trabajar, a buscar en el, y a hacer berracas y a salir adelante. No. Las mujeres de hoy en día no. Nosotras, ¿por qué no nos accidentamos? El nivel de accidentalidad en cuestión de mujeres es muy bajo, porque nosotras somos muy precavidas. Nosotras vemos que por ahí, o sea, no ser bruscas, por ahí no cabemos, yo aquí no puedo, o uno mira bien. Nosotras somos muy, muy delicadas y, o sea, percibimos más fácil el peligro que los hombres. Ay, no, súper delicioso, ojalá que todas se animaran. Muy rico, porque ahí se está viendo pues que nosotras podemos desempeñar. Es una niña joven, tiene 18 años, ahí vamos con ella. Es muy, muy activa, muy juiciosa, presta mucha atención a las enseñanzas que se le da. Entonces esa es la idea, de que más mujeres se enamoren y formen parte de este oficio tan hermoso que es la conducción. No, en realidad no, porque es que por mis estudios y otras obligaciones que tengo, casi no laboro en el parque. Yo casi trabajo es por celular, porque es que tengo muchos compromisos en cuestión a las cosas del turismo, estoy estudiando y preparándome más, entonces a veces tengo que desplazarme hacia otros municipios, entonces no tengo como la facilidad de estar como mucho en la cooperativa aquí pendiente con los compañeros, no, pero sí me han dicho que es muy juiciosa y presta mucha atención a las recomendaciones. Hay todo, la gente, el pueblo que yo siempre he dicho y a mí me conocen es porque yo vivo enamorada de mi paraíso de La Unión. Me encanta, adoro ser taxista. Me siento orgullosa de pertenecer al gremio de taxistas y de conductores en el municipio de La Unión. Invito a todos los turistas, a los unitenses, a que utilicen nuestro servicio de la cooperativa Cotra Unión. Tenemos 27 móviles a disposición de ustedes y ahora con la nueva apertura del Hospital San Roque, acá en el municipio de La Unión, también estamos prestando nuestro servicio. Y los invito a que viajen con las mujeres de Cotra Unión, que somos buenas.